Muy buenas noches a todos los profesores, a todos los estudiantes y al público que a través de nuestro Face y de nuestras plataformas digitales nos siguen en este evento de Cátedra Bicentenario denominado Túpac Amaru, sus compañeros y su tiempo. Hoy día cerramos esta Cátedra Bicentenario con nostalgia porque sabemos que el tema que hemos tratado es un tema muy vigoroso, es un tema que nos genera mucha identidad y sobre todo la profundización de acciones y lineamientos que nuestro país necesita para salir del atolladero histórico. Hoy nos acompaña una joven historiadora de la Universidad Santiago, ¿no?, Abad del Cusco, y paso a presentarla, es Jessica Takuri Arque. Hola Jessica, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias de verdad. Muy buenas noches, señor Nemitor Hidalgo, de verdad es un gusto poder estar compartiendo con usted la sala, así también como la Cámara Nacional de Educación del Perú, por los esfuerzos que hacen por tratar de unir a nuestro país y que los estudios sigan gestando nuevos pensamientos en la masa de la juventud, que nosotros somos la generación para poder poner en pie nuestro querido Perú. Muy bien, Jessica. Hoy día contamos, pues, justamente en nuestra última presentación con Númito Fernando Hidalgo Palomino. Y nos ha hecho el honor hoy día de plantear un tema muy importante. Durante la semana hemos hablado sobre la historiografía, sobre Túpac Amaru. Hemos hablado sobre la grandeza de Túpac Amaru. Nos han hablado sobre su liderazgo de Túpac Amaru. Pero el tema de hoy día es algo que es muy importante para nuestra historia y para nuestra cultura. Es sobre la cosmovisión, ¿no?, que podríamos ver sobre cómo pensaba Túpac Amaru, cuáles eran sus ideales, sus sentimientos, y creo que hoy día Númitor nos va a plantear este tema. Pero antes, Jessica, vamos a hacer una remembranza de Númitor. ¿Quién es Númitor, Jessica? Claro, por supuesto que sí. Bueno, para invitar a los que ya se están conectando, muy buenas noches con todos y todas las personas ya conectadas desde la Ciudad Imperial del Cusco y la Cámara Nacional de Educación del Perú. Les hace llegar a cada uno de ustedes un abrazo virtual. Gracias por acompañarnos en este conversatorio denominado Cosmovisión de la Revolución de Túpac Amaru, cuya finalidad va a ser brindar un espacio de reflexión crítica y para poder comprender de mejor forma cómo se ha comprendido nuestra querida historia. Es un honor poder presentar a nuestro querido invitado, incluso maestro, al señor Númitor Hidalgo Palomino, quien él en toda su trayectoria fue cineasta de formación, escritor e investigador cultural en temas andinos, es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, carrera de turismo y hotelería de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, es director del Museo Máximo Laura Cusco Perú, fundador de la Fiesta del Sol de Huánuco Pampa, mentor por el reconocimiento legal de la Fiesta del Sol de Huánuco Pampa, así como descubridor del ave Pilco Monte Potrero. También es conferencista nacional e internacional sobre filosofía andina desde el 2015 a la fecha. Es también el tercer Premio Nacional de Fotografía del IFNA en el año 2012. También fue el vicepresidente de la Academia de la Lengua Quechua del Chinchaysuyo en el año 2013, consultor del DICETUR en Huánuco el año 2014. También así se suma a toda su trayectoria ser asesor cultural de la Municipalidad del Cusco durante los tres periodos del alcalde Daniel Estrada Pérez, década de los 80 y 90. También tiene libros publicados, como es La Fiesta del Sol de Huánuco Pampa, así como el guión oficial de La Fiesta del Sol de Huánuco Pampa. También como La Fotografía del Cusco del siglo XIX, Juan Manuel Figueroa Aznar. También tiene libros en edición, como es Bienal de Fotografía de Lima, libro con coautoría y también Filosofía Andina, ensayo de la cultura. Sin más que decir, de toda la enorme trayectoria que tiene nuestro querido maestro, le cedo la palabra.
Muchas gracias por su presentación y quiero agradecer y felicitar muy efusivamente a la Cámara Nacional de Educación del Perú. Nos hace falta estos coloquios, estos encuentros para poner en tapete, para discutir, como ya usted lo ha dicho con anterioridad, los temas más importantes sobre nuestra cultura, para replantear nuestra historia. Nuestra historia necesita ser reescrita. Y todos estos días que ustedes han propiciado este gran rimanacui sobre cultura, filosofía y ciencia, me he regocijado primorosamente con la participación de todos los amigos que han participado: Omar Aramayo, el doctor Ángel Avendaño, un gran maestro cusqueño, y todos ellos de quienes yo he aprendido mucho. Es un placer para mí estar en estos momentos y abordar este tema tan importante de nuestro gran líder, nuestro Túpac Amaru. Muy bien, entonces debo empezar la conferencia. ¿Correcto? Muy bien. Nos tocó, voy a compartir, he preparado un PowerPoint para compartir con todos ustedes, amigos, sobre este tema muy importante, sobre la cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Tuvo una cosmovisión el movimiento de Túpac Amaru? ¿Se puede considerar como que si tuviera un contenido filosófico, un contenido ontológico, ideológico? Muchos detractores han venido a decir que Túpac Amaru era, pues, un movimiento de rebeldes, un movimiento de gente disconforme, discontenta, pero vamos a tratar de analizar. A ver, ya está, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Están viendo, todos lo están viendo, ¿no? Sí, Muy bien. todo. Correcto. Muy bien. Vamos a ir adelante. He cogido este dibujo, esta obra que he hecho sobre Túpac Amaru, porque considero la que más se acerca a la estirpe, a la efigie, a la personalidad de nuestro gran Inca. Primeramente, para ubicarnos, vamos a tratar de definir el término cosmovisión. Siempre escuchamos hablar la cosmovisión andina, la cosmovisión popular, la cosmovisión campesina, pero todavía no nos hemos acercado a tratar de definir de manera más sistemática, científica, realmente qué es la cosmovisión, ¿no? Que deriva del griego cosmos, que se refiere, en las primeras etapas del griego se refería al mundo. Cosmos era mundo en el griego antiguo, ¿no? Después se quedó cosmos como universo, ¿no? Y mundus, que viene del egipcio, que también significa mundo. Entonces, mundus se quedó como mundo y cosmos como universo, ¿no? Y tepicio, que significa acción o efecto, cosmovisio, efecto de ver, con el sufijo ion, el acción y efecto de ver, que podríamos entender como cosmovisión, como una manera de ver el mundo, una manera de ver el universo, de ver el mundo, cómo ven los pueblos a través de su cultura, cómo aprecian el mundo. Viene a ser además un marco de referencia, un marco referencial por el cual nos permite interpretar nuestra realidad, dónde nos movemos, dónde estamos trabajando, cómo actuamos, cómo nos definimos, etcétera, ¿no? Las religiones, las artes, las ideologías, la política, la economía, la misma ciencia, está considerado también como cosmovisión, ¿no? Respecto a las comunidades sociales más antiguas, las pre-incas en este caso, o las sociedades egipcias, helénicas, las sociedades griegas, presocráticas, se decían que tenían cosmovisiones, que todavía no llegaban al estado de filosofía, filosofar sobre su mundo, ¿no? Porque filosofía ya viene a ser el pensamiento crítico del ser, del estar, y del universo y del cosmos, ¿no?
Entonces hemos dicho algunas veces de manera peyorativa que los incas han tenido cosmovisión, nada más cosmovisión. Y filosofía es propio de los occidentales, ¿no? En esto yo discrepo completamente, pero no vamos a tratar este tema entre filosofía o cosmovisión, si es que los incas tuvieron filosofía o no. Eso será materia de otra conferencia. Bueno, las ciencias sociales occidentales han establecido una multiplicidad de maneras de entender el mundo, ¿no? Cada lugar, los pueblos egipcios, sumerios, la India, la China, cada quien tenía su propia cosmovisión, su visión de ver qué es el mundo, de dónde venimos, de dónde somos, quiénes somos, ¿no? Y también, por supuesto, nuestras culturas precolombinas, desde Caral, 4.000, 5.000 años antes, 5.000 años de nuestra era, y también Kotosh, que ya tenía también su modo de pensar y de ser, que nos manifiesta a través de sus obras, ¿no? Pero vamos a coger la clasificación que hace el sabio Mario Bunge, que nos da 12 tipos de cosmovisiones que existe en el mundo, en la humanidad. Que estos 12 tipos de cosmovisiones han tenido que ver en el desarrollo de la humanidad, desde los albores de la humanidad, desde el origen de la civis hasta este tiempo, ¿no? Encontramos al holismo. El holismo es una cosmovisión y a su vez es una doctrina también, que lo utilizamos bastante en el hablar de nuestra historia. Decimos que nuestra cosmovisión andina es holística, que iremos tocando, ¿no? Que consideraba al mundo como un todo. El holismo es un todo, ¿no? Que a su vez ha sido creado por un ser supremo, ¿no? Nos habla Bunge también del jerarquismo, ¿no? Las jerarquías, ¿no? Como la imagen de una escalera, unos primeros que otros, ¿no? El atomismo, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, que esto nació todavía con los presocráticos, ¿no? El procesualismo, ¿no? También es otra cosmovisión, el mecanicismo, el taichismo, que podemos decir que es una especie de probabilismo, ¿no? Que como que la vida fuera un azar, un juego, y que las cosas ocurren de por sí. Los taoístas, por ejemplo, decían que el mundo no hay que hacer nada, sino simplemente hay que avenirnos a las maneras de funcionar del mundo y vivir en paz y todo eso, ¿no? También nos habla del agonismo, de la lucha entre las partes, ¿no? Como un campo de batalla que vendría a ser el mundo y el universo. El sacramentalismo, que considera al universo como un templo, ¿no? Todo es un templo. Algunos han hablado sobre nuestra cosmovisión andina, incana, como sacramentalista, porque se considera que Hanaj Pacha, el universo, vendría a ser un templo, ¿no? Luego el materialismo, que también se ha hablado bastante, es una cosmovisión de que la materia es la fuente más primordial, fundamental del universo, la materia con movimiento, y que la materia, que la cosa es igual que al sujeto material, nos habla, ¿no? El idealismo, que declara, que tiene sus diversas acepciones, que declara que las ideas son las que constituyen el fundamento, el origen del mundo, ¿no? Tenemos el textualismo y finalmente tenemos el sistemismo, ¿no? El sistemismo, que ve al mundo como un gran sistema, el universo como un sistema de sistemas, ¿no? Y que todos son sistemas de sí mismos y a su vez son partes de otros sistemas mayores, ¿no? Por su parte, William Dilthey ha establecido solamente tres clases de cosmovisiones: el naturalismo, el idealismo de la libertad y el idealismo objetivo, que no comparto mucho estos tres, pero bueno, por cuestiones pedagógicas se los manifiesto, ¿no? Bueno, la cosmovisión occidentalista del ser, del universo, que trajeron los conquistadores, derivan pues de todas estas cosmovisiones occidentales, ¿no? Que les dan una visión del ser, del existir, del mundo y del universo en Occidente, ¿no? Que luego nos trajeron esto los conquistadores,
con la religión católica, con el poder de la cruz y la espada, ¿no? Que la creación, el supremo Dios, el creador de todo, le delega su poder en el rey y en el papa, ¿no? Pues esto es lo que vino a nuestro mundo, ¿no? ¿Cómo se cataloga, pues, cómo catalogamos a nuestra cosmovisión precolombina? Prefiero decir precolombina por no decir incana, porque la cultura inca es el sumum de todas las culturas precolombinas, de todas las culturas antiguas, preincas, ¿no? Los incas han tenido la maravillosa capacidad de conglomerar, conjuncionar todas las otras culturas para sacar una propuesta de un estado inca, un nuevo estado inca sustentable y sostenible, ¿no? Yo digo que la cosmovisión precolombina es, no, dicen en los libros algunos que la cosmovisión precolombina es holista, dicen, ¿no? Holista porque conciben que los incas miraban al mundo, al universo como un todo, ¿no? Y como un todo, y a su vez que el todo ha sido creado por un ser superior, ¿no? Llamado Wiracocha o Pachacamac, ¿no? Como creadores del universo, ¿no? Nos hablan del holismo, ¿no? También nos dicen algunos historiadores que la cosmovisión precolombina es animista, por cuanto decimos los andinos que todo tiene vida y todo tiene alma, los árboles tienen alma, hasta las piedras tienen su almita, su nuna, ¿no? Entonces nos han dicho que es una cosmovisión animista, que los preincas, los incas eran animistas, ¿no? Y en virtud a este animismo, a la acusación de animista, a la cultura ancestral, han dicho que han inventado Dios rayo, Dios cangrejo, Dios aire, Dios viento, a todo le llaman Dios, cualquier cosa, cualquier dibujo que sale Dios, a los mochicas, sus huacos retratos de los dioses, ahí está el Dios cangrejo, el Dios araña, etcétera, ¿no? Este animismo, concepción animista, pecado, pues, de acusar a nuestras culturas precolombinas, a la inca especialmente, de panteísta, ¿no? Tenemos la cosmovisión precolombina y andina es naturalista. Bueno, nosotros somos naturalistas. Por naturaleza, nuestra concepción de la vida es naturalista, el respeto a la naturalista, a la naturaleza, el considerar a la Pachamama como nuestra madre, como el origen, ha hecho llevar a muchos historiadores que digan que nuestra cosmovisión es, pues, naturalista. Nosotros decimos que la cosmovisión inca es la cosmovisión de Túpac Amaru, que Túpac Amaru ha cogido la cosmovisión inca. Y la cosmovisión precolombina inca, incluyendo la de Túpac Amaru y Micaela, y la cosmovisión andina contemporánea, consideramos que es una cosmovisión sistemista, porque entiende que el mundo y el universo es un sistema de sistemas. Es un sistema de pachas, es un sistema llamado pacha. Si bien pacha es traducido como mundo, pero ese mundo, esa pacha es un sistema, porque cuando nosotros al hablar nuestro quechua decimos Noja Joscomanta, pacha, pertenezco, soy del mundo del Cusco, ¿no? Pachamama es la madre mundo, ¿no? Madre origen. Todos los seres humanos nos consideramos, por hablar en términos occidentales, seres humanos, hombre, nosotros decimos runas, jaturunas, nos consideramos hijos de Pachamama. Y que el gran mundo, el gran universo, Hanah Pacha, el que contiene lo alto, el que contiene lo todo, Hanah Pacha está formado de pachas. Y que todo el mundo son sistemas de sistemas, ¿no? Las pachas. Para determinar esto, nos valemos de cuatro categorías fundamentales de la cosmovisión precolombina, ¿no? Tres de las primeras hay un contexto, hay un consenso entre muchos historiadores, estudiosos, el principio de la unidad en la dualidad, ¿no? Toda unidad es dual, el principio de la dualidad. Ukhu Kay. Esta dualidad del Kay, Keiku.
el Keiku, el Keikuntin, el principio de la unidad en la dualidad. No existe unidad si no tiene su complemento, ¿no? El principio de la complementariedad, que es Yanantin, el principio de la complementariedad. Todo se complementa, ¿no? Todo existe un complemento. El principio de la reciprocidad, Ainintin, que viene si se complementa, se recíproca. Si un elemento se complementa con el otro, existe reciprocación entre ambos complementos, ¿no? Estos tres principios no lo vamos a ahondar porque es materia de otra conversación más amplia. Pero aquí voy a tocar un punto importante que es el origen del ser. El origen del ser pensante, el origen del ser hombre, humano, y runa, hatun runa. Muy bien, vamos a seguir. El pensamiento e ideología del movimiento de Tupac Amaru tuvo un fundamento ideológico, un fundamento ontológico específico sobre la base de la cosmovisión inca. Ha sido un movimiento revolucionario de instauración, no de rescate, sino de instauración de un nuevo modelo, de un nuevo estado continental sobre la base del modelo inca, adaptando a un nuevo contexto económico, social y político, con una monarquía soberana del inca rey, que sería nuestro gran inca, Tupac Amaru. La cosmovisión sistémica, entendemos, la cosmovisión sistémica, la cosmovisión de Pachas, del mundo Pacha, permitía la adopción de nuevos componentes dentro del modelo. Por eso es que nuestras culturas andinas en la actualidad fácil pueden adoptar componentes de otras cosmovisiones, de otras culturas a su mundo, siempre y cuando no distorsionen el sustento, el substrato de su propia cosmovisión, ¿no? En este caso, de acuerdo a la cosmovisión precolombina, que no cualquier cosmovisión extranjera, sus componentes se adaptan a la nuestra siempre y cuando no rompa el equilibrio, la armonía y el respeto por la naturaleza, ¿no? De acuerdo, Tupac Amaru, al optar por la cosmovisión inca, por la cosmovisión precolombina, tuvo que enfrentarse al estado colonial y al sistema ideológico de la dominación, al sistema ideológico, al rey y al papa, ¿no? Lo que configuró su revolución. A partir de entonces hubo un enfrentamiento, bueno, desde que llegaron los españoles está ocurrido la lucha de cosmovisiones, la lucha de concepciones del mundo y del universo, y esto continúa hasta nuestros días. La cosmovisión peninsular, digo peninsular, la península ibérica, nos hablaba de hombre humano. ¿Qué es hombre? El hombre, la palabra hombre deriva del griego humus, egipcio, humus, del latín, humus, que significa barro, ¿no? Humus, barro. Humano también deriva de humus. Luego vienen en humanitas, que viene a ser el hombre cultivado, el humus cultivado. El humus ha sido, el hombre ha sido creado desde las culturas todavía helénicas. Osiris ha sido el primer titán que moldeó en barro a un ser y luego le dio un soplo divino y se convirtió en hombre. Ha sido creado por un Dios todopoderoso y después la Biblia lo coge así, que hombre, por lo tanto, tiene su origen en el barro moldeado y animado por un ser supremo. Eso significa hombre. Y humano significa este hombre cultivado con humanidad, con humanitas, ¿no? Cuyo origen es el barro, vienen del barro, moldeado por un ser supremo y animado por el soplo divino de un ser superior.
Bajo esta concepción, tenían la idea los peninsulares que la propiedad de los recursos al venir a América, la tierra y sus productos le pertenecen al rey, por ser hijos administradores de las propiedades de Dios, de las propiedades de un dios, ¿no? Y por lo tanto, todos los seres de la naturaleza, del cosmos y del universo pertenecen a Dios, y quien administra, dirige y por lo tanto propietario de la naturaleza viene a ser el rey. Y los hombres también que están allí, los seres que están allí también son como esclavos, ¿no? Su sistema de explotación, esclavismo, con eso nos vinieron, está por de más decirlo, el destino de su producto, del producto de la explotación, pues lo utilizaban para el sostenimiento del colonialismo local, para el sostenimiento de la aristocracia peninsular, para el consumo, el mercantilismo incipiente que se venía en Europa y todo ello. Pero ¿cuál fue la cosmovisión de los insurgentes, lo que se oponía a esta cosmovisión? Runa y Hatun Runa. Runa y Hatun Runa es muy diferente a decir hombre y humano. ¿Por qué? Porque Runa es hijo de un sistema denominado Pachamama, con quien debe convivir en equilibrio, en armonía y respeto. El Runa no ha sido modelado por Osiris, ni por un dios todopoderoso de barro y luego ha dado vida gracias a un soplo divino, sino el Runa es hijo consecuencial de un mundo, de un sistema llamado Pacha, que esa es su origen, que esa es su madre. Pachamama no es solamente la tierra. Pachamama es la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el aire, el fuego y todo. Todo ese sistema es Pachamama, que es el origen del Runa. Y Hatun Runa, el término Hatun, que en el quechua que ahora nosotros manejamos, significaría grande en magnitud. Hatun, grande, alto, ¿no? Pero en el quechua tradicional antiguo, Hatun viene a ser de grandeza en cualidad, una grandeza cualitativa. Hatun vendría a ser importante, principal, hombre, o sea, ser principal, ser pensante principal, importante, que es Hatun Runa. ¿Qué eran los hombres, que los seres que vivían en armonía dentro del incanato? Se le llamaba Hatun Runas. Todos los historiadores coligan con esto cuando dicen que le decían el pueblo, se llamaba Hatun Runa, ¿no? Pero mientras que Runa era simplemente el ser pensante y Hatun Runa el ser ya civilizado, ¿no? Tal y cual como en Occidente se planteaba hombre y humano, ¿no? Ser hombre y ser humano, ¿no? Con esta cosmovisión se planteaba la propiedad de los recursos de los runas y hasta ahora, hasta la actualidad, tienen este pensamiento nuestros campesinos. Es la propiedad colectiva a través del ayllu, ¿no? Administrado por y organizado por un estado colectivista, que era el estado inca, que es lo que también planificaba nuestro gran Túpac Amaru. El sistema de explotación de la tierra y de los recursos era comunitario a través de la Aini, la Mita, la Minca, ¿no? Está por demás hablar ya de todo ello. El destino del producto, el autoconsumo, la acumulación en las despensas colectivas, las holcas, para proveerse de alimentos en las épocas de estío, ¿no? Y luego, dentro del contexto de Túpac Amaru, para un mercantilismo incipiente, porque Túpac Amaru fue uno de los más grandes transportistas, ¿no? De aquella época, ¿no? Llevaba productos a lo largo de todo el territorio andino, casi sudamericano, ¿no? Y también nos hablaba Túpac Amaru del libre comercio, ¿no? Bien, Runas y Hatugurudas eran hijos de Pachamama, como lo dijimos. El mundo y el universo era organizado por Pachas múltiples. El universo era conocido como el gran Hanaj Pacha, que es bien diferente decir Hanan Pacha que Hanaj Pacha. Hanan Pacha simplemente es el mundo que está arriba, pero Hanaj con el sufijo U, Hanaj significa lo que contiene el mundo de arriba, que es el universo mismo, ¿no? El fundamento del ser Kei, del existir, del ser Kei, ser, es la dualidad universal, ¿no? Basada sobre la unión
de los complementos, la complementariedad y la reciprocidad, Ainintin y Yanantin. ¿Qué es el hombre entonces? Entonces el Hatunruna se viene a constituir en un kamayoj. El kamay viene a ser el resultado de la reciprocación de los complementos. Se relacionan los complementos y dan como resultado una tercera evidencia que se llama kamay. Kamay, administrador. El hombre es un kamayoj, es un administrador de la creación constante y continua del mundo pacha, que debe hacerlo, debe administrarlo, guardando el equilibrio, la armonía, el respeto con el mundo, ¿no? Con el mundo que es a su vez su madre, que es su origen y su razón de vida, ¿no? Mientras la cosmovisión del invasor resultaba diametralmente opuesta, como ustedes verán, ¿no? Dos cosas diferentes. Desde el concepto de hombre, desde el concepto de ser pensante, tenemos muchas diferencias con Occidente, ¿no? Hombre moldeado de barro y aquí hombre hijo de Pachamama, hijo consecuencial de la reciprocación de los componentes de Pachamama, ¿no? El choque de cosmovisiones ha hecho un poco más dificultuoso el saqueo de las riquezas en América, ¿no? De tal manera que no le era fácil convertir, hacerle entender al Runa y al Haturuna que era un esclavo, porque en su ser interior no tenía como componente la esclavitud. Mientras que los esclavos en Europa ya nacían esclavos, se sentían esclavos y morían esclavos, ¿no? Tuvieron muchos problemas para el saqueo, que hasta importaron esclavos de Europa, ¿no? A nuestros hermanos morenos de Europa, ¿no? Bueno, para que la revolución de Túpac Amaru, bueno, hartamente ha sido tratado por los connotados expositores que me antecedieron, de los cuales he aprendido muchísimo. No voy a repetir lo que ellos han dicho porque quiero tratar más bien de contribuir a todas las cosas maravillosas que nos han dicho, ¿no? Pero he cogido algunos puntos que son precedentes a la revolución de Túpac Amaru. Primeramente, la insurgencia de Manco II, de Manco Inca, desde la llegada de los españoles, cuando en 1536-33 asesinaron a Atahualpa en Cajamarca, enterados los jóvenes incas, entre ellos Illa Túpac en el Chincha y Suyo, enterados, y Manco Inca en el Cusco, empieza la insurgencia, empieza la rebeldía. Tanto Manco Inca como Illa Túpac aprendieron a montar a caballo. Y estas gestas fueron muy impresionantes porque Illa Túpac pudo expulsar a los españoles en una guerra sostenida durante 10 años, pudo expulsar a los españoles de la marca inca, de la yajta inca, de Huanacu Marca, que fue construida por Pachacútec y casi terminada de construir por Huayna Cápac. Expulsó a los españoles Illa Túpac. Illa Túpac ganó una batalla, le ganó a Pizarro. Según Juan José Vega nos cuenta que expulsó Illa Túpac a los españoles hasta la pampa de Junín y pudo hasta incendiar Jauja, Illa Túpac. Esta gesta no se cuenta. La historia trata de esconder esta gesta porque ha tenido batallas ganadas el Illa Túpac, hermano de Manco Inca, ¿no? Ellos fueron quienes iniciaron esta insurgencia para defender, pues, al Tahuantinsuyo, ¿no? El segundo evento que yo destaco importante, que viene a ser el Taquioncoy, en 1565, aparece el Taquioncoy como un movimiento de los sacerdotes, un movimiento de los pacos, un movimiento de los curacas, un movimiento ideológico, ¿no? Que trataba de restaurar el orden, ¿no? Y expulsar a los colonizadores. Taquioncoy, que significa la danza de la enfermedad. Aquella danza terrible de cuyo dolor y sangre
renacerá la nueva vida, la nueva esperanza. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, podemos llamar taquioncoy al hecho de nacer, de dar a luz de una mujer que se desgarra, se desangra, sufre, llora, hay dolor, pero de pronto sale una criatura y vuelve nuevamente la nueva vida, el nuevo kamay, y vuelve nuevamente a la vida a recrearse, ¿no? El taquioncoy. Fue un movimiento que tuvo alcance continental también, ¿no? Que ha sido cruelmente reprimido, ¿no? Teniendo como conductor de esta masacre a la iglesia oficial, a la iglesia católica oficial, porque el taquioncoy atacaba especialmente a los postulados de la iglesia. Ellos se han sentido atacados por este gran movimiento, de este gran movimiento ancestral, el taquioncoy, ¿no? Fue un movimiento de los sabios, de los pacos, de los maestros, ¿no? Pedían el restaurar las huacas, las pajarinas y todo ello, ¿no? Uno de los líderes fundamentales del taquioncoy fue el gran curaca Pedro Chojne, ¿no? Que tenía pensado la restauración del Estado Inca, ¿no? Fue un movimiento más ideológico que político. Los insurgentes luchaban por el derecho a ser, a vivir, a ser como creían ser, a sentir su vida de la manera ancestral. Y fue, ha sido duramente reprimida con gran crueldad, con gran perfidia. La represión duró más de 3 años continuos de asesinatos, torturas a quienes profesaban sus costumbres ancestrales. Se quemaron momias, se destruyeron símbolos específicos, se destruyeron huacas, pacarinas, liquidaron a sabios y a sabias acusándolos de brujas, de brujos, ¿no? Se prohibió el uso de la vestimenta inca, ¿no? E inclusive se prohibió el uso del quechua como idioma, ¿no? Después de este movimiento tenemos Túpac Amaru I, el movimiento de Túpac Amaru I en 1570. Desde 1570 el Real Consejo de Indias, el terrible Real Consejo de Indias, dio la orden de reprimir las insurgencias. Titu Cusi Yupanqui, inca, hijo de Manco Inca, muere en 1570 y toma el trono su hermano Túpac Amaru, que le sucede en el trono, ¿no? Túpac Amaru primero, ¿no? En medio de la corrupción de los criollos y mestizos que no podían sostener, tenían problemas para manejar los diversos virreinatos, ¿no? Viene al Perú pues un nuevo virrey. El sanguinario y salvaje Francisco de Toledo, dispuesto a acabar con el foco de rebeldes de Vilcabamba. Temeroso, pues, de que esta insurgencia de Vilcabamba se vaya a recrear en diversos sitios del Tahuantinsuyo, ¿no? Toledo envió, pues, un fuerte contingente de soldados y finalmente capturaron a Túpac Amaru primero, y a toda su familia. Lo llevaron preso hasta el Cusco y fue sacrificado, y su cabeza puesta en la picota, pues, ¿no? Con esto se extinguía el último reducto de línea directa, ¿no? De línea directa incaica, Túpac Amaru I, que deja dos hijas, una de las cuales ella se llamaba Juana Pilcohuaco, ¿no? Que se casó con un cacique de Surimana y que ahí se generó la descendencia hasta que nació José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, que vendría a ser tataranieto de la hija de Túpac Amaru I, ¿no? Que viene a ser de la hija de Túpac Amaru I. Sí. Bueno, hemos tratado hasta aquí, hasta este punto, sobre
La naturaleza cosmogónica del levantamiento, de la insurgencia, de la rebelión de nuestro gran Túpac Amaru, que cuyos antecedentes vienen todavía, pues, desde la llegada de los españoles. Esto ha permanecido, ha continuado hasta nuestra época, ¿no? En la cual hemos arribado a unas siguientes conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué se dio? ¿Qué elementos contribuyeron a que se diera la rebelión de Túpac Amaru, la revolución de Túpac Amaru II? 200 años después de la masacre andina que se realizó a Túpac Amaru I, pues el virreinato se encontraba en cierta crisis, se encontraba en crisis. Necesitaba mayores impuestos, pero la crisis del virreinato era motivada también por la crisis de la monarquía en España, en Europa. La monarquía se negaba a perder su naturaleza de feudalidad por el nacimiento, el crecimiento vertiginoso del mercantilismo y del capitalismo, ¿no? La monarquía necesitaba oro, tenía más sed, estaban sedientos de oro y tenían que venir y organizar los virreinatos en América para poder poner más impuestos, sacar más tributos, mejorar el trabajo en las minas para sacar más metales preciosos, ¿no? Pero gobernaba el virreinato en Perú una minoría criolla corrupta que tenía problemas con los mestizos y también con la masa indígena. En España, pues Carlos III toma el trono, que se volvió más despótico y más cruel, y por consiguiente también los funcionarios que dirigían aquí, que tenían que desplazar, sacar del mando a los criollos para poner a peninsulares y de ese modo arreglar el desorden que se venía, ¿no? Carlos III fue el más despótico, ¿no? Y su gente también por consiguiente, ¿no? Pero esta crisis motivaba el caldo de cultivo para pensar en la independencia y en la instauración, repito, en la instauración de un nuevo tipo de monarquía incana, ¿no? Que ha sido, pero sustentado ya en un nuevo contexto, de tal nuevo modo que el nuevo monarca pudiera contar con el apoyo de separatistas, de mestizos, de criollos que podrían aliarse al nuevo sentimiento independizador que planteaba Túpac Amaru. Aquí es cuando se ven revitalizadas las esperanzas de independencia, de libertad, ¿no? Ante un nuevo contexto con un Inca rey que podría ser nuestro gran Túpac Amaru, ¿no? Este movimiento, gracias a esto, a esta propuesta de un nuevo tipo de monarquía, de instaurar un nuevo estado por Túpac Amaru, recorrió todo el continente, ¿no? Y movilizó a diversas localidades, parcialidades de todo el continente, ¿no? Concluimos también de que había la utopía de la instauración de una nueva monarquía, ¿no? Túpac Amaru primero luchó por restaurar el incanato, por la restauración del incanato y la expulsión de los españoles. Pero su predecesor, Túpac Amaru II, descendiente del primero, armó una revolución con la intención de instaurar, no de restaurar el incanato, sino de instaurar un nuevo estado sobre la base de la ideología y la cosmovisión de sus ancestros, en un nuevo contexto de la nueva globalización. Tengamos en cuenta que la globalización no ha empezado hace poco, la globalización ha empezado con el descubrimiento, con el saqueo de América, ¿no? Con el oro de América que ha significado la unificación del mundo.
Esto Tupac Amaru lo tenía claro. Instaurar una nueva monarquía del Inca Rey en un nuevo contexto. Esta era la filosofía. Esto era lo que movía a Tupac Amaru y a sus amigos, y a sus parientes, y a sus allegados, ¿no? Las poblaciones indígenas luchaban por un modelo, por un modo de vivir, sus costumbres, su economía, su cultura, su modo de ser. Y Tupac Amaru se constituía en el nuevo Inca Rey y Micaela Bastidas en la nueva Colla Reina de este continente, ¿no? Me he atrevido a hacer unas conclusiones sobre el Inca. No obstante, haber sido criado y bautizado católico, su nombre de pila, José, en honor a San José, y Gabriel, al arcángel, del mismo nombre, tenía bien claro el Inca su postura frente a la iglesia, la misma que le otorgó la pena más dura de la época, que viene a ser la excomunión, que es la excomulgación. Fue excomulgado Tupac Amaru. Al ser excomulgado quiere decir que ya no es hombre ni es persona. Por lo tanto, pasa a ser una cosa o un animal, porque consideran que ya no pertenece al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de la iglesia, al reino del papa y al reino de los Borbones, al reino del rey. Fue excomulgado nuestro gran Inca, ¿no? Segundo, lo primero que hizo fue considerarse Inca por linaje, por poder, lo que significó la adopción de un nuevo nombre acorde a la cosmovisión e ideología ancestral. Nombre que lo que significa la continuidad de la lucha iniciada por su antecesor y también por los maestros sacrificados en el gran levantamiento del Taquioncoy desde 1565. Y por supuesto, continuando la lucha, continuando la filosofía de Tupac Amaru primero. Seguidamente, Tupac deriva del vocablo inca tupai, que significa enfrentar, afrontar, responsabilizarse, que con el sufijo cu significa el que se enfrenta, el que afronta, el que se responsabiliza. Tupac era un grado especial dentro de la dinastía incana. Tengamos en cuenta que tuvimos un Tupac como inca. Tupac era un gran líder regional con capacidades de aspirar y ostentar el trono mayor de Inca. Apreciemos de Tupac Yupanqui, ¿no? Él llegó a ser un gran soberano, ¿no? Tupac Yupanqui. Tras la muerte de Manco Inca, nos quedaban muchos líderes regionales, muchos líderes Tupac, que muy bien podrían aspirar a ser incas. Tupac Katari, Illa Tupac, entre otros, ¿no? Los Tupac. Después de los Tupac vienen los Capac. Y después de los Capac viene el Sapan, ¿no? Que fue el gran Sapan, el único Pachacútec, ¿no? Amaru, que significa serpiente, no significa culebra, sino significa serpiente sideral. Serpiente sideral. La misma Vía Láctea, la Vía Láctea era llamada Amaru, tal como los aztecas le llamaban Quetzalcóatl, serpiente emplumada, ¿no? A la Vía Láctea. Significa Amaru, significa además origen. La Vía Láctea es el origen. Y gran sabiduría, la sabiduría de la Vía Láctea, donde se encuentran nuestras estrellas, donde se encuentra la Chacana. Amaru reemplazó a Cunturcanqui, José Gabriel Cunturcanqui. Cunturcanqui que también era considerado como un título de nobleza. La presencia del cóndor, ¿no? Cunturcanqui. Pero prefirió usar Amaru, que posee una alcurnia suprema, Tupac Amaru. Con solo su nombre, Tupac Amaru estaba enfrentando al estado colonial y a la misma religión.
de los colonialistas, ¿no? Ya sean criollos o peninsulares, ¿no? El mismo nombre, Túpac Amaru, significaba renunciar a la cosmovisión española, a la cosmovisión occidental y rescatar su propia cosmovisión, ¿no? Según las cartas que mantenía con sus partidarios, amigos y allegados, estos le conocían como José Gabriel Túpac Amaru Inga, tal como manifiestan todas las misivas que nosotros podemos conocer, ¿no? Coherente con su cosmovisión e ideología ancestral, comenzó aboliendo la esclavitud y como soberano consideraba a los runas y jaturunas como sus hermanos o sus hijos en el mejor de los casos, incluso a criollos y a mestizos que estaban en su favor. Recordemos que cuando Micaela le dijo a Túpac Amaru que le sugirió que incendiara el Cusco, dijo, no puedo incendiar el Cusco, pese a tener casi rodeado el Cusco, porque allí estaban también sus hijos y sus hermanos, que eran runas y jaturunas, ¿no? Hablaba el castellano, quechua y latín, pero prefería el uso del quechua, que era usado en casi todas sus proclamas, ¿no? Empezó ajusticiando al déspota corregidor Arriaga y condenando a los clérigos realistas, lo que significaba una declaratoria de guerra a la iglesia oficial. Usó el disco solar como símbolo que llevaba en el pecho, cual airón de su lucha revolucionaria. Todas estas simbologías nos dan a entender que realmente la revolución de Túpac Amaru no fue simplemente un acto de rebelión, de disconformidad, o como alguien quiere decir por ahí, porque él pedía el derecho de ser reconocido como comerciante, como gran cacique, curaca, inclusive como marqués, para que se siga moviendo dentro del entorno colonial, dentro de la colonia. Pero su visión fue más allá. Su visión, nosotros estamos de acuerdo que hubo una visión filosófica, hubo una visión de crear un nuevo continente sobre nuevas bases, sobre este nuevo contexto de la globalización, este nuevo contexto del mundo, pero sobre las bases de la ancestralidad incana que él profesaba y que él exprofesamente manejaba los símbolos para decir lo que nosotros queremos decir, ¿no? Buscó también alianzas políticas con fuerzas extranjeras. Tengamos en cuenta que Túpac Amaru fue apoyado por los masones. Algunos dicen que la logia masónica le acogió dentro de su organización como tal, ¿no? Busqueó alianzas con intelectuales dentro de los reyes de los virreinatos de Nueva Granada, de Río de la Plata, ¿no? También, y con muchos otros intelectuales independentistas, ¿no? De todo el continente, ¿no? También, al igual que los líderes del movimiento de Taquioncoy, buscó el apoyo de los curacas para realizar alianzas y levantamientos de las regiones, ¿no? Aquí existió pues el gran problema que hubieron curacazgos que no estaban de acuerdo con el incanato, curacazgos oportunistas que apoyaron a los españoles para conseguir ciertas prebendas y dejaron de apoyar a Túpac Amaru, que después obviamente habría caído en arrepentimiento porque la traición más grande cometida por los españoles fue traicionar a sus aliados, a los mismos indígenas, como Cañaris, Huancas, ¿no? Y otros tantos, ¿no? Como en el incanato, Micaela Bastidas Puyucagua actuaba y tomaba decisiones como lo hacían la colla en tiempo de los incas. En el contexto virreinal, las mujeres no tenían ningún valor. Las mujeres eran simplemente vías para traer a sus hijos, ¿no? No eran tomadas en cuenta las mujeres.
Pero con Tupac Amaru era diferente. Micaela Bastidas tenía capacidad hasta de dirigir el ejército de su marido, de Tupac Amaru, ¿no? Había una reivindicación, una intención de reivindicar a la mujer, a la Warmi, Warmiruna, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru II fue la gran revolución que dio inicio a las luchas por la independencia americana, ¿no? Que significó la caída progresiva de los virreinatos y además también la crisis, y además también la crisis de la monarquía española, ¿no? Que sucumbió al mercantilismo y al capitalismo, ¿no? Finalmente, para terminar esta conferencia, quiero decir algo de mi parte, con mucha humildad de la grandeza de nuestra cultura, con la humildad de la grandeza de nuestra cultura andina, por la sostenibilidad y sustentabilidad de la vida, tal como fue concebida por nuestros ancestros, por nuestros abuelos. Y dentro del marco del respeto a la naturaleza y al medio ambiente, a los derechos humanos, a la no violencia, a la libre determinación de los pueblos, en honor a nuestros precursores independentistas, en honor a los hombres que siguen peleando y luchando en paz, en democracia, sin violencia, como los exponentes que me antecedieron, como los maestros que me antecedieron, concluyo mi ponencia solicitando a este foro de saber, a este Yachay, a este Yachascan, con democracia, que se declare a Túpac Amaru y a Micaela Bastidas como pioneros, primeros próceres de la independencia americana. No obstante que esto ya se ha dicho, ya se dice, pero no hay declaraciones oficiales. Todavía nos negamos, todavía habemos peruanos que estamos diciendo que Túpac Amaru simplemente fue una lucha de rebeldes o de rebeldías, pero no fue así. Además, quiero solicitar ser aceptada mi sugerencia, que en adelante este foro maravilloso, a reconocer lo siguiente, que en todos los escritos, documentos oficiales y diversas menciones se declare y se reconozca como Inca a José Gabriel Túpac Amaru y se reconozca a Micaela Bastidas Puyucagua como colla por ser de justicia. José Gabriel Túpac Amaru Inca. Micaela Bastidas Puyucagua colla. Muchas gracias. A usted, Numitor, por su excelencia, por su excelente ponencia, y la verdad a todos nos sentimos conmovidos, no por la emoción, sino porque ha sido claro el significado de lo que significa la cosmovisión en el movimiento, en la revolución de Túpac Amaru. Y créame que estamos de acuerdo en su petición, pero sí me piden por el WhatsApp en lo que se refiere a pioneros y próceres. Conceptualmente lo de pionero y próceres, ¿a qué se refiere específicamente con Túpac Amaru y Micaela Bastidas sobre el proceso de lucha, de revolución? Correcto, muchas gracias. Quiero decir que primer prócer de la independencia americana. Consideramos de nuestra independencia a todos los próceres que tenemos con mucha justicia, ¿no? Próceres de la independencia, nuestro San Martín, Bolívar, Viscardo y Guzmán. Pero tenemos que
que tener bien en cierto que Túpac Amaru y Micaela Bastidas fueron los primeros y que con justicia nosotros los reconozcamos como tal. Muy bien. Jessica, ¿algún comentario antes de hacer las preguntas respectivas? Sí, nada, felicitar al profesor Nomitor Hidalgo, de verdad que me quedé perpleja de algunas cosas, que creo que eso es lo bello de la historia, que se relaciona con todo y todos hacemos historia, ¿no? Y lo que yo resaltaría y lo que, bueno, a mí me cautivó es el hecho de que eso de la instaurar la cosmovisión de los ancestros, ¿no? Ese papel de Túpac Amaru de querer instaurar y querer unir pues todo un continente bajo un contexto nuevo, ¿no? Como usted lo dijo, la globalización, que no ha empezado pues hace pocos años, sino que vino desde con el tema de la colonia. Y el tema también esto de que la historia tiene que ser reescrita realmente, se necesita reescribir. Y pues obviamente que tanto el Cusco como la Universidad Nacional de San Antonio, y yo creo que también todos los estudiantes, la masa de la juventud, tiene pues esa responsabilidad, y así como también aprovechar las ponencias de esta magnitud y de su conocimiento, que el día de hoy ha sido muy, muy importante. Eso sería muy bien. Todo. ¿Hay algunas reflexiones que quisiera que usted nos comparta, Númitor? Porque consideramos que lo que usted ha sistematizado en la cosmovisión andina, lógicamente, no se ve un poco reflejado en el triunfo. Es decir, me explico. Usted ha planteado que la cosmovisión andina es, lo tengo apuntado, sistemista, porque son sistemas de pachas, ¿no? Y donde prioriza la unidad, que es el kaikuntum, la complementación, que es el yanantín, y sobre todo la reciprocidad, que es el aintín. Mi pregunta es, ¿qué puede haber pasado poniéndonos de lado esa cosmovisión mientras que Manco Inca se enfrentaba, su hermano Paulo Inca traicionaba, mientras el gran Túpac Amaru asumía ese rol histórico, que estoy de acuerdo con usted, pionero, primer prócer? Sus hermanos, llámese Pumacahua, los Choquehuancas, por citar ejemplos, a pesar de que son parte de esa historia, de esa cultura, asumieron la cosmovisión de los barro pensantes. ¿Qué explicación tendríamos que dar a esta generación sobre esa contradicción que viola la unidad y sobre todo que viola la reciprocidad en la cosmovisión andina? No sé si hay alguna reflexión sobre ello. Por supuesto, claro que sí. Tengamos en cuenta que la cultura inca, el estado inca, fue un estado en formación. Fue un estado que ha tenido una cosmovisión y una filosofía muy bien planteada para la construcción del nuevo ser, para la construcción del nuevo vivir, del nuevo entender. Tengamos en cuenta que antes de los incas, todo el continente suramericano, toda Sudamérica, eran diversas culturas con diversas cosmovisiones, y que culturas anteriores habían intentado la unificación sobre la base de criterios imperiales. Por ejemplo, los Huari. Los Huari llegaron hasta Ecuador, llegaron también hasta Chile. Los Huari acrecentaron su poderío a lo largo de toda la cordillera de los Andes, pero los Huari no pudieron generar ese gran estado unificado. También lo han intentado los Aymaras, los mismos Aymaras han intentado ser una gran nación poderosa, pero fracasaron. También han intentado las pequeñas culturas de la costa, ¿no? Mochicas, Nazca, Paracas, no obstante haber sido culturas maravillosas, pero no han logrado sostenibilidad en el tiempo. Así, del mismo modo también los Chancas, pero solamente los Quechuas, han tenido el criterio de armar un estado sobre la base de un proyecto
Para mí, lo Inca ha sido un proyecto que convierte al hombre de runa en hatunruna, civilizado, un hombre organizado, un hombre orgánico, sobre bases ideológicas, filosóficas, sobre la reciprocidad, sobre normas de moral, que es la reciprocidad, la complementariedad y todo ello, ¿no? Entonces, esto estaba en proceso de construcción. En menos de 100 años lograron lo que han logrado los incas. Pero tras la llegada de los españoles, se encontraron con culturas que todavía no estaban muy bien avenidas a esto, a estos criterios, nuevos criterios de civilización, de ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles mayores, estrategas en guerra, estrategas en destruir imperios, ya habían conocido, ya había salido el príncipe de Nicolás Maquiavelo en 1490 y tantos, ya tenían conocimiento de cómo destruir un imperio, ¿no? Y todas las estrategias habidas y por haber, y pudieron manipular a estos grupos, a estas colectividades, ¿no? En las cuales el Inca, Manco Inca, ya no tenía el poder. ¿Cuál era el poder del Inca? El poder real del Inca era la administración de las Holcas. Cuando las Holcas alrededor del Cápac Ñan, las Holcas en todo el Tahuantinsuyo estaban llenas, el Inca podía financiar una guerra, podía financiar obras públicas. ¿Por qué? Porque tenía para hacer el acto de reciprocidad entre el Inca, la nobleza y las comunidades para que puedan ellos marchar hacia la guerra. Destruido este sistema, todas las comunidades de runas se encuentran a la deriva y a merced, por supuesto, de los nuevos políticos, de las nuevas estrategias, los nuevos políticos. Por eso es que hubo estas traiciones. Pero solamente los líderes, como Manco Inca, Túpac Amaru, Túpac Katari, Juan Santos Atahualpa, entre otros, sabían comprender la filosofía para la construcción del futuro, ¿no? Para la construcción del gran futuro. Ellos, pues, asumían estos liderazgos sobre estas bases de esta filosofía que someramente hemos podido plantear el día de hoy, ¿no? Entonces, esto fue uno de los problemas principales. Y además, el fracaso era inminente porque se estaban enfrentando, no se enfrentaban al virrey, al corregidor, sino se enfrentaban a un mundo occidental. Se enfrentaban a un modo de ver y de vivir y de sentir la vida, ¿no? Mientras que para Occidente el futuro estaba atrás y el pasado estaba adelante, perdón, el futuro estaba adelante y el pasado estaba atrás, para nosotros era al revés. El pasado está adelante y el futuro está atrás. Entonces, el enfrentamiento de este mundo pequeño que estaba en construcción, el mundo Inca, frente a un mundo que ya está construido y ha tenido miles de años, como es Occidente, era casi imposible ganar todas estas guerras. Me parece bien. Y para complementar esto, recuerde que en 1532 es capturado Atahualpa. 1780, noviembre, Túpac Amaru genera la revolución. No han pasado 10 años, 15 años, han pasado cantidad de años. La cosmovisión del barro pensante cree que también logró segregar esa cosmovisión andina que no había sido, como usted dice, consolidada. Y dos, siempre saco la tesis en las aulas universitarias del doctor Medardo Purizaga Vega, que decía que todavía no se habían solucionado el problema de rivalidades étnicas. Y es así que muchas etnias, caso de Pumacahua, veían que si, como eran etnias rivales, que si Túpac Amaru asumía el poder, prácticamente iba a generar represión contra las etnias entre comillas enemigas. ¿Puede ser eso una hipótesis? Sí, es muy posible. Tengamos en cuenta que si hubiese ganado el movimiento Taki Onkoy, hubiera sido realmente una verdadera danza de la enfermedad. Hubiera habido ríos de sangre, ¿no?
¿Por qué? Porque en las guerras generan este tipo de cosas, ¿no? Las guerras de cosmovisiones, las guerras filosóficas generan este tipo de cosas. No por gusto se quemó la biblioteca de Alejandría. No por gusto cristianos mismos, católicos, cristianos, quemaron a Hipatia de Alejandría. No por gusto se hicieron diversas atrocidades en el mundo, ¿no? De haber ganado Túpac Amaru, hubiera habido ciertas cosas terribles para oponerse a esta visión, porque el problema no es de forma, sino el problema es de sustancia. Y la otra pregunta que me dices, que es muy maravillosa, que si el barro pensante todavía ha logrado, si el barro pensante ha logrado descartar la cosmovisión y la filosofía andina del no barro pensante. Todavía no. Y es más, nuestra filosofía en la actualidad se recrea, se refuerza. Yo que soy un mestizo, que mis apellidos son europeos, me considero hijo de Pachamama, no hijo, no me considero barro pensante. Me siento ser hijo de este mundo, porque soy hijo del sol, de la luna, de las estrellas, del agua que bebo, de los animales, de los árboles, porque bebo, me alimento de los árboles, me alimento de las plantas, me alimento de los animales. Por lo tanto, no me considero barro pensante. Y ni siquiera hemos solucionado el problema porque Occidente nos dice, ¿qué significa el término persona? En griego, persona significa máscara. Literalmente, persona significa máscara. En atención que los antiguos griegos, cuando hacían sus teatros en las calles, para que le vean las personas del fondo, se ponían máscaras, máscaras de tristeza, de alegría, para que de lejos puedan observar. Entonces, esa máscara se llamaba persona. Y personalidad viene a significar qué tipo de máscara te has puesto, qué tipo de máscara usas para ser. El ser occidental es el hombre enmascarado, no es el ser puro, el ser que se presenta desnudo. Pero el ser Hatugruna no usa máscaras. Él mismo es, se presenta como es, sonríe de la misma forma, no le importa equivocarse. Por eso nuestros campesinos cuando hablan, hablan como les venga en gana, no necesitan ponerse máscaras. No, no, no somos seres enmascarados. Dice, tienes que tener personalidad, nos dice, ¿no? O sea, tienes que tener una buena máscara, ¿no? Pero en cambio nosotros tenemos una propuesta diferente, la hatungrunidad, de ser hatungruna. Hatungruna es ser civilizado, formado, ¿no? Que este hombre sea, primeramente, trabajador, yankai. Segundo, sapiente, que tenga conocimiento, yachay. Tercero, que este hombre sea amoroso, bello, dinámico, munay. Y cuarto, que este hombre sea colaborador, aini. Tenemos las cuatro bases de la moral del Hatugruna: yankai, yachay, munay, aini. Tengamos en cuenta que munay no significa amor. Amor en castellano es un vocablo que no guarda todo el contenido ontológico de la palabra, pero simplemente munay es amar, es belleza, es equilibrio, es armonía. Cuando yo veo una obra bien hecha, digo munaycha, munaycha, que significa lindo. Si yo digo a una dama, le digo munaycha warmi, es una mujer completa, pero si yo cuyaylla sipas, ¿no? Esta mujer bonita simplemente, cuyay es querer, pero munay es un contenido mucho más amplio, ¿no? Esta filosofía no ha sido ni será ganada ni refutada por la filosofía occidental, que está demasiado desgastada. Muy bien. Hay una pregunta del Facebook. El profesor Javier Mendoza nos dice, ¿no? ¿En qué momento histórico la cosmovisión andina de considerar a los invasores europeos como seres superiores, como lo dice Juan José Vega en la Guerra de los Viracochas, dejó de ser un factor que facilitó la invasión
¿Y cómo este hecho favoreció la gesta de Túpac Amaru? No sé si está clara la pregunta. Bueno, más o menos. ¿Quién dice que los Hatungurunas consideraban a los españoles como seres superiores? Pues lo dicen algunos cronistas. Lo dicen los cronistas, ¿no? Porque ellos entendían que en el quechua, cuando decimos huiracocha, huirajocha, huirajocha significa forastero, ¿no es cierto? Extranjero. Significa forastero, extranjero. Entonces decían que nosotros somos, y Huiracocha decían que es su dios, Huiracocha es el dios. Y por lo tanto, Huiracocha también nos dicen a nosotros, a los españoles. Entonces nos creen superiores, nos creen dioses. Esto del cuento que los incas se asustaban del caballo es un cuento inventado por los cronistas. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos años hacía que los españoles llegaron a Centroamérica? Para llegar desde 1492 a 1532 en que llegaron a Tumbes. ¿Cuántos años han transcurrido en el que ocuparon las islas del Caribe, ¿no? Y por lo tanto, ya había comunicación y la comunicación era mejor que ahora, aquel entonces. Ya se sabía que habían hombres barbados, hombres que tenían animales, que era el caballo, y es más, Huayna Capac murió de viruela. Viruela, sí. Ya había así contagiado Huayna Capac por la viruela. Ya se tenía pleno conocimiento. El problema es que la historia ha sido hecho por los vencedores, no por los vencidos. Entonces han adaptado, inclusive nuestro quechua lo han adaptado a su manera. Le han dado diversos sentidos a nuestro quechua. Simplemente una cosa pequeñita, Machu Picchu. ¿Qué significa Machu Picchu? Le decimos a cualquier persona, dice, pues, significa cerro viejo. Pero si vamos nosotros a hacer un análisis semántico y vamos a la onomástica, a la lingüística, a la moderna lingüística, decimos que, ¿cómo se dice cerro en quechua? Orjo, gaga, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos Picchus hay en todo el continente? Solamente dos, el de Machu y el Picchu en el Cusco, el Cerro Picchu de Cusco y el Machu Picchu en Machu Picchu. Nada más. ¿Por qué no hay más Picchus? Muy bien. Machu. Machu dice que significa viejo. En el castellano viejo significa cosa deteriorada por el tiempo. Cosa que ha sido deteriorada por el tiempo. Eso significa viejo. Antiguo es cosa que ha pasado por el tiempo. Pero Machu no significa viejo. Machu significa ancestro, antiguo, sin tiempo, porque los Ñawpa Machus no tienen tiempo. Están en el futuro, también están en el pasado, también están en el presente. Recordemos que Ñawpa es el tiempo sin tiempo. Ñawpa es tiempo sin tiempo, ¿no? Ñawpa no es viejo. Ñawpa es antiguo, es ancestro, es antepasado, ¿no? Picchu deriva del verbo pichai. Pichai, ¿qué significa pichai? Tengamos en cuenta que el idioma quechua no es un idioma de adjetivos, es un idioma de acciones, de actitudes. Pichai significa masticar la coca para trascender. Y si yo les invito a ustedes coca y masticamos la coca, eso es jalpai. Vamos a darnos fuerza con la coquita. Pero si cogemos la coca para hacer una ceremonia ancestral, para hacer un despacho, para hacer una ofrenda de reciprocación, pichamos para trascender. Pichai significa masticar la coca para trascender. A lo que pichu significa la trascendencia, la sublimación. Entonces, Machu Picchu significaría la trascendencia de nuestros ancestros, la trascendencia de los antiguos. A este nivel, no podemos esperar que logren una reflexión los autores de los diccionarios españoles, González Holguín, Bertonio y tantos otros, ¿no? Ellos no pueden tener una capacidad ontológica de ese nivel para entender esta compleja filosofía de nuestro idioma y del ser Hatungurunas, ¿no? Muy bien. Yo pienso que lo que usted dice
de la cosmovisión es algo que hay que entenderlo. No sé si, Jessica, tienes algo que preguntar, opinar, porque hay una opinión más para consultarle a Númitor. Adelante. Ya. Justamente hay dos casos de que nosotros los peruanos, sobre todo los docentes, como dijo Jessica, hay que repensar, replantear la historia de nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Por ejemplo, hay unas crónicas que no entendían lo que significaba la minca, el aine. Ustedes saben que después, cuando se terminaba, en reciprocidad, se festejaba, se bebía chicha, se comía. Pero cuando los cronistas veían eso, argumentaban que la población era borracha y que se dedicaba al ocio, por ejemplo. Un entendimiento que a veces llega a nuestros estudiantes, llega a veces a profesores que de pronto no investigan, y eso es una mala interpretación de lo que es la esencia del trabajo colectivo que usted dijo dentro de la cosmovisión andina. También el mismo Juan José Vega plantea de que nunca tuvimos miedo a los españoles. Tal es el caso de que Atahualpa tenía planes de capturar y hacerlos sus esclavos a esos blancos barbudos. E inclusive ¿no? generó un plan con Calcuchima, con Rumiñahui, de automáticamente, si se escapaban, capturarlo con soga. Eso lo detalla tranquilamente en la Guerra de los Viracochas. Entonces, lo que usted nos dice, doctor Númitor, es lógicamente que esta cosmovisión tiene que ser profundizada, encarnada, para, no utopía, sino para restaurar nuestra cosmovisión, y creo que con ello podemos salir de este atolladero, de este confusionismo, y sobre todo aquí, me atrevo, en Lima, donde hay una situación de cosmovisión confusa, más allá del barro, ¿no? Hasta cuestiones de alienígenas, para que nuestra interpretación del Perú, y sobre todo entender la revolución del gran Túpac Amaru y de todos los hombres, sea sentida y sea tomado como base para construir un nuevo Perú que necesita de nosotros, del Hatun Runa, que necesita de esa cosmovisión del colectivismo, y sobre todo de pensar en unificar criterios para que nuestro Perú se desarrolle. Númitor, ha sido un honor tenerte. No sé si tienes que dar un mensaje más allá de tu pedido. Ese pedido lo tomamos como Cámara Nacional de Educación del Perú. Vamos a hacer en nuestros documentos, en nuestras webinar, ese pedido para que los profesores se incorporen. Pero tienes algo más que generar, un mensaje, un pedido, una reflexión. Sí, sí quiero agregar un poquito a lo que acabas de decir, para la construcción de nuestro futuro, para el planteamiento de nuestro futuro, qué es lo sostenible para el planteamiento de nuestro futuro. No es la intención de nosotros de volver de un arcaísmo, ¿no? Sino plantear, como lo planteó Túpac Amaru, un nuevo estado dentro del nuevo contexto, rescatando los valores ontológicos, filosóficos, los valores sustentables y sostenibles para la vida, no solamente en nuestro país, sino en el planeta. Si no hubiese sido por la cosmovisión andina, el Perú sería un país tan pobre quizás como Haití, sí, como otros países. ¿Por qué? En los peores momentos del Perú, en los peores momentos de Lima especialmente, quienes han salvado la economía en el Perú han sido los provincianos, han sido los jaturunas. Los jaturunas en Lima han sido marginados, han sido enviados a los arenales, han sabido hacer producir los arenales, y los conos se han convertido en emporios de productividad. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a la educación occidental? Gracias a Nietzsche, Heidegger, gracias a Marcuse. No, allí hubo esa reciprocidad. La reciprocidad se ha convertido en compadrazgo, los compadres, el ayuda entre las familias, el apoyo mutuo, ¿no?
el culto al trabajo, el culto al conocimiento. ¿Quiénes son los mejores operadores de las máquinas de computadora? Bueno, no son lamentablemente egresados de la UNI. Son Wilson. Son aquellos que ha agarrado su radio en la comunidad, dice, mi radito se ha malogrado, a ver, voy a desarmaré, de repente hay un alambrito que se ha descolgado y lo pego y de repente le ligó y lo hizo, ya generó un conocimiento, un saber. La reciprocidad, la solidaridad, eso ha salvado a Perú. Inclusive hemos generado categorías dentro de la economía, por ejemplo, dentro de la economía hablamos del plus. El plus es el regalo que se le da a una persona por comprarnos una refrigeradora, le regalo una licuadora, ¿no? ¿Para qué? Para generar, para que se vuelva un cliente continuo. Pero, ¿qué es la yapa? La yapa es creación completamente andina, ¿no? La yapa le da algo para generar también un recurso. Bueno, y así podemos pasarnos muchas cosas. La sostenibilidad y sustentabilidad que habla el Nobel de la Paz, Octavio Paz, que lo hablan en el mundo, el derecho a la vida del confort. Pero eso lo hemos tenido nosotros. Pero Alemania se está adueñando del tratamiento ecológico de la naturaleza. La comida ecológica, la vida ecológica, el retorno hacia la ecología, eso lo hemos planteado nosotros, nuestros incas lo han planteado. El amor, el respeto a la naturaleza, y todo eso ha sido planteado. Y lo mejor que nosotros tenemos están siendo adueñadas por extranjeros. No porque sean extranjeros, podrían ser cualquier persona, pero por ejemplo, el yacón, que el yacón ha sido creación nuestra, ha sido domesticado por nuestros ancestros. Ahora la patente lo tiene un hermano alemán. Alemania lo tiene la patente, la yacón. Y así estarán patentando todas nuestras cosas y así iremos perdiendo nuestro patrimonio, nuestro recurso. Entonces, no se trata de volver a un incanismo, de volvernos, sino de coger lo mejor de nosotros para construir un futuro y presentarnos al mundo, así como Tupac Amaru hablaba latín, les podía discutir en latín, hablaba un perfecto castellano. Nosotros ahora podemos hablar un perfecto inglés, un perfecto francés, un perfecto chino, y en sus propios idiomas podemos enseñarle al mundo de lo que somos y quiénes nosotros somos, ¿no? Entonces, de eso se trata, y somos seres Munay. Cuando yo vi en estas disertaciones a Omar Aramayo, a Ángela Avendaño, cuando le escucho recitar sus versos, lo siento llorar. De igual forma nos pasa a nosotros, ¿no? Somos así, somos seres sin máscaras, somos seres Munay. Y el mundo necesita conocernos, necesita saber, necesitamos en inglés decir lo que nosotros somos, ¿no? Y por eso esta profunda alegría que siento a través de ustedes encontrarme frente a la señorita, que para mí puede ser mi hija, ¿no? Encontrarla en este contexto, que ellos son los hacedores del mundo, de los nuevos hacedores del universo, que se están adueñando no nuestras taras, sino nuestras sabidurías, que eso es lo más importante. Y a usted, profesor, y a todos los profesores que nos han escuchado, que nos han permitido estar en sus casas en estos días, que estamos dando el gran paso. Y decirles en nuestro idioma, Pachamamata, Apuskunata, Hanaj Pachata, Yapanta Osaiki, Sagmanchisuan, Sagmanchisuan, Wao Kepanikuna, Makichisuan, Sonkochisuan, Umachisuan, Yajisunchis. Allinta yankai, allinta yachai, allinta bunai, allinta ainin, wao kepaneikuna. Haili Tupac Amaru II, haili Micaela Bastidas. Muchas gracias, Númitor. Muchas gracias, Jessica, por estos momentos de sentimiento, de reflexión, de valorar lo nuestro. Y también quiero agradecer a Ángela Avendaño, a Karina Gómez Sánchez, a Segundo Gálvez Ríos, a Omar Aramayo, a Lourdes Montoya y a usted, Númitor Fernando, por haber hecho posible esta semana de Tupac Amaru, sus compañeros, su tiempo
Y como diría el gran Aramayo, ¿no? Nos dijo ayer el padre de la libertad y de los libertadores de América. Y a todos los profesores, leer y releer, porque no basta ser solo de historia para conocer a nuestros héroes, a nuestras grandes culturas, ¿no? Al camino histórico. Tenemos que, sí, dime. Permíteme una Dime, pequeña dime. frase que me olvidé. Dilo, dilo. Permítame, por favor, una pequeña frase que debí decir y no lo dije. Dilo. ¿Saben qué? Hay hermanos que nos dicen, que nos hablan del comunismo y del socialismo. Queridos hermanos, que acogen el comunismo y el socialismo. Nuestra filosofía es superior al comunismo y al socialismo. Marx, ¿cómo llamó a nuestros campesinos? Marx le dijo Lumpen, proletariado. Yo sé hablar un poco de alemán. Lumpen en alemán significa escoria, desecho. Nuestros sabios maestros, nuestros hatunrunas, jamás pueden ser Lumpen. Lo que ha ocurrido, el comunismo y el socialismo que ha ocurrido en el mundo, ese comunismo y socialismo que fracasó, fracasó. No es alternativa para nosotros. Ahora es la alternativa, la nueva visión de la humanidad. Con paz, con conocimiento, con sabiduría. Este mensaje quería decirles a los hermanos para que no nos confundan, para que no nos digan nosotros ni comunistas ni socialistas, porque no lo somos. Somos andinos, somos peruanos, nacidos de un tronco hermoso, de un árbol hermoso, cuyas raíces se hunden 20.000 años en la profundidad de la historia, de cuyas ramas se han unido todas las culturas del mundo y solamente espera este árbol ser regado por nosotros para que dé los frutos más variados y hermosos que el planeta puede disfrutar. Muchas Gracias, gracias. gracias por tu reflexión y te comprometo para otra conferencia y tratar estos temas muy profundos y de pronto asumir las palabras del gran Amauta Mariátegui, crear una sociedad sin calco ni copia en función a nuestra historia. Un saludo a todos los docentes y no se olviden que la próxima semana iniciamos Palabra Abierta desde el día jueves 18 hasta el 25. Empezamos Palabra Abierta, Encuentro Literario, y desde, perdón, desde el día 25 hasta el día 30, la gesta de Tarapacá y reflexiones sobre la resistencia de La Breña. Un gran abrazo a la distancia, Numitor, y a ti, Jessica, desde el Cusco, que nos estás apoyando, y también un saludo a todos los estudiantes de San Marcos, de la Universidad del Cusco, y también de la PUC, que en este momento también están haciendo coloquios y simposios de historia. Y eso significa pues que se está activando el pensamiento histórico y el conocimiento histórico para juntos construir un futuro, como dijo Numitor, en base a nuestra realidad y en base a nuestra cultura, que estamos seguros, con esfuerzo y unidad, lo vamos a lograr. Buenas noches a todos y los esperamos la próxima semana. Gracias Numitor, gracias Jessica. Saludos. Saludos, un abrazo enorme. Gracias, maestro Numitor. Pues Gracias, estamos en profesor. contacto. Un abrazo Cuídense. enorme. Puro amor. Gracias. Cuídense, cuídense.